Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Hace unos días hice una publicación de mi pestaña de comunidad y les pregunté si querían que haga videos de la Liga de Jungle Cup o de la Liga de 1500 probando bichos de Rank 1. Y bueno, ganó la Liga de 1500 probando bichos de Rank 1. Y en este caso les voy a traer otro equipito que ya hice la primera y segunda parte, que les voy a dejar las anotaciones en este mismo video para que puedan ir a verlas. En este video voy a probar otros 3 Pokémones. Van a ser Probopass, Beautifyle y Lantern, así que no se pierdan estas peleas porque Beautifyle, la verdad que me sorprendió un poquito y a la vez no. Es bastante frágil este Pokémon, pero bueno, era ranking 1 y tenía que probarlo. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Y también ya saben, un like se agradece un montón, una compartida muchísimo más y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Che, bueno, para cerrar vamos a probar otro equipo. Este equipo me gustó igual, ¿eh? Ganamos 5, está bien, con eso saco un video. Vamos a poner otros 3 así, estos 3. Pero voy a ver qué ataques tienen, porque no sé si están armados. Están subidos, pero no sé si tienen el doble ataque todos. Por ahí en la temporada 20 le meten algunas cosas buenas. Igual sabes por qué están arreglando el GBL, porque se vienen las Champions. De hecho ya empezaron las Champions de Pokémon GO. Y nada, tiene que andar bien el PvP, claramente. El Probopass sí sé que está armado, porque es el... Es lo usé, este sí está re contra el mega armado. El Lantern creo que también. Ah, están los 3 armados. Infestation, ¿qué ataque lleva esto? No sé qué ataque lleva. ¿Lleva Infestation? Ahora voy a buscar, ¿eh? Dame un segundito. Ah, ahora tiene sentido. Claro, chaval. Y claramente, Beautifly. Sí, Infestation. Infestation, Backbuzz, Silverwing. Backbuzz, Silverwing. Ah, full bicho va. No, voy a ir con Ice Cutter. En vez de Backbuzz, voy a poner el Silverwing para dar un ataque tipo bicho y para bustearme, porque este ataque puede bustearte. Para tener un poquito más de cobertura, más que nada por el ataque tipo volador. Bien, vamos con este equipo, a ver qué onda. Chicos, y tengo que confesar algo acá en directo. Ahora mismo. Lo vitititito. No entiendo nada, pero sí. Ok. 1, 2, 3, 4, ataque, 5. Esto es un última baza. El Edge Award se va a... El Edge Award se va a retrasar, digamos. Un pelín. ¿Por qué? Porque no preparé nada, muchachos. Realmente. No preparé absolutamente nada para los awards. Y no voy a hacer un awards, no tengo nada preparado. No le voy a mentir. No tenía las ganas y la motivación para hacerlo tampoco, sinceramente. Así que lo voy a retrasar. Probablemente hasta mi cumpleaños. Hasta el día de mi cumpleaños. Va hasta el día de mi cumpleaños, no, hasta el fin de semana de mi cumpleaños. ¿Qué hago acá? ¿Qué tengo contra Umbreon? Probopass. Al. Tengo al Beautifyle. Tengo Beautifyle. Vamos a tener que intervenir con Panchín. Yo no le quise decir nada para no molestarlo, la verdad. Pero si quieren, este sí me va a cubrir. Es que igual también tenía pensado hacer otra cosa, ¿no? Tipo, con los clips sí, pero agregar algo más. O sea, me puse a preparar las cosas, realmente. Real me puse a preparar las cosas. Me puse a buscar los clips. Tengo unos cuantos clips descargados. Ah, pero vino el morir, Vino a morir Meganium. Amigo. Es que vino a morir Meganium. Esto si es bomba lodo me mata. No lo conté. Voy a cubrir por las dudas. La Frenzy Plan me cagó. Vamos a contarlo, esperen. 1, 2. No se coló ningún básico, ok. Ahí te los Ramones, dame un segundo. Ay, ay, ay. Porque si le win. Gasta el escudo. 3, 4, 5. Ok. 5. 5 y le tiro el Probopass. En el próximo, un básico más y le tiro el Probopass. ¡Ojo lo que tira! ¡Ay, Meganium! ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, Meganium? ¿Dónde te sentaste? Lo mandaron al matadero, lo mandaron ahí a...
Uy, un himno, papi. Un himno. Un himno. Al menos que ese himno tenga onda certera. Al menos que ese himno tenga onda certera. No me baja el Probopass, ¿eh? Desde ya se lo digo. Ahora, ¿tiene onda certera? Tiene la B. Oh, vale. Ay, no me va a farmear el puto. Dos básicos. Ah, tiene que hacer dos básicos más, creo. ¡Vamos, mariposita! ¡Llega, mariposita! ¡No! ¡Mariposita, no! ¡Me defraudaste! ¡Yo confío en vos! ¡Yo confío en vos, mariposita! ¡Yo confío en vos, mariposita! ¡Yo confié! ¡Yo confié! ¡Yo confié! Estoy recostado viendo desde la PC, pero por eso lo escribo casi en el chat. Tranqui, banco. Muchas gracias. Muchas gracias. Binazor, ok. Empezamos mal, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, me no. Ah, le hizo bien, este juega, ¿eh? Vamos a tirar Mac de Bomb acá. Es que acá no tengo. Es que no voy a cubrir nada, porque no hace falta ni cubrir. No lo digo porque. Al pedo protegerlo al Probopass. Igual fue Body Slam. 3. Okay, gasto escudito. No llego ni en pedo, ¿no? No, no llego. Se va refarmeado este bicho, boludo. Es un problema de ser farmeado. Tiene Terra Temblor. Me hace pija el Landurn. Voy a tirar el Beautify para empezar a farmearlo de última. Yo acá no sé. A ver cuánto le saca un Terra Temblor. Un Body Slam. Uy, me sacó la mitad de la vida. La mitad de la vida me sacó. La mitad. ¿Yo vos haces la propaganda, tío? Oh, chicos. ¿En serio me están diciendo? ¿Qué onda, Seba? ¿Cómo estás, pa? Buenas noches. Vente. Bústiate, porfa. ¿Qué me va a tirar acá? A ver. Tiene el Binazor atrás. 1 a 0. 6. ¡Ay! Quise cambiarnos. Es que igual atrás tiene. Atrás tiene. Me voy a llevar acá. Dos. Dos. ¡No! No me cambió. No me cambió. Ah, te dejo ganar, pa. Que ya no gano. No gano, y me iba a tirar un planta, me iba a ganar. Me tiraba un Frenzy Plant y era boleta. Qué mal que la estoy pasando. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Este aprende chispazo y aprende avalancha y mud bomb. Ok. Es que si le entra la hidrobomba. Es que si le entra la hidrobomba. Es que si le entra el hidrobomba. Es que acá tampoco tengo nada muy fuerte contra este. Le entró el hidrobomba, amigo. No, te lo fugué. Le entró el hidrobomba. Y mira lo que te hago. Mira lo que te hago, papu. Mira lo que te hago, el señor cambiazo, muchachos. El señor cambiazo, muchachos. La mariposa no van ganada. No van ganada. Uy, Skarmory. Pero es rank 1. No me importa. Quería probarla. A ver. Excelente. Saca esta pija. No sé qué nada. No sé qué nada, ¿eh? ¡Ahí llego! ¡Ahí llega, puto! ¡Ah! ¡Mariposita! ¡Me has defraudado por segunda vez! ¿Y acá qué hago? Voy a tirar el probo. Voy a tirar el probo. Es que no voy a cubrir ni siquiera ni un ataque de.
de Skarmory. No curo nada. Es más, lo voy a farmear hasta donde pueda. Dale, Dibu, muchas gracias. ¿Qué va a hacer? A ver. Uy, si me le bajó la defensa. Te fuiste farmeado, Skarmory. Te fuiste farmeado, Skarmory. ¿Qué tenía atrás? ¿Qué tenía atrás? ¿Qué tenía atrás? Ay, Stonefish. No llegas. Llego, mira qué puto. Voy a cubrir, chico, porque me lo mata. Stonefish, ¿qué tendrá de último Pokémon? ¿Qué tendrá de último Pokémon? Tiene dos escudos igual todavía, ojo, ¿eh? Yo le cambio, ¿eh? Le cambio directamente, ¿eh? Umbreon. Ah, no. Y acá le da a Thunderbolt porque lo va a cubrir. Es que el ataque, la hidrobomba, la va a cubrir. Dos veces no se lo va a comer. Igual, a ver. Debería sacar de otro escudo, pero ya no llego. ¿Cuánta energía tengo con Probopass? Creo que tengo para un cargado nomás. Y me lo farmea después. Y gano un ataque extra. Ay. No, me lo farmea. Me lo farmea. Nah, no le saco nada. Tenía para dos Magna Bomb igual. Ay, Dios. Y te lo escuda. Ya está, papi, ya está. Te dejo ganar. El Beautifile, la mariposa, es recontra mega of meta. Es puesto 696. Crafty. ¿Te comerá hidrobomba? ¿Y este qué tiene? ¿Power Up Punch? ¿Crunch? ¿Y qué más? Como le gusta a Liku, claro. Igual ya tenía ganas de jugar, de usarla la mariposa, ¿eh? Se va a comer. Voy a tirar un Thunderbolt. Ay, Dios, mira qué mal que anda, por favor. Mira qué mal que anda. Dale, tío. Dale, tío. Buenas noches, amigo. Que tengas dulces sueños. ¿Cubrirá? Ay, no. Miren cómo anda. Un Great. ¿Cubrirá? ¡No cubrió! Si era excelente, se moría. Hay poder a mariposa a ver si resiste en lucha. Ya está, pa. Tarde. Ay, pensé que tenía ya con un básico más cargado un Thunderbolt, ¿eh? Ahí pues llegué. ¿Lo cubrirá? ¿Lo cubrirá? ¿Por miedo? ¿Lo cubrirá? Dale, gracias, Lequito, por pasarte, amigo. Muy buenas noches. Que descanses. Y cuídese mucho. Este tiene una certera. Este bicho tiene una certera. Así es. A ver, acá la idea es calcularlo para que el Beautify se coma la onda certera. ¡Ah! ¿Llevo otra onda certera? ¿O es un flash cannon? Mira cómo me lo limpió. Bueno, a ver, vamos, mariposita. Vamos, mariposita, vos podés, mariposita. Mira, vamos, mariposita. Sí. Vos podés, mariposita. Lo mato con un aircúter. Lo mato. ¡Ah! Va a matar. A ver, vamos a ver cuánto resiste. Zap Cano encima, ja, chupame las dos pelotas. Che, ¿qué hora es? Menos 20. Ay, no llego a hacer las 5, no me da el tiempo para hacer dos sets más, no me da el tiempo. Puedo hacer quizás uno y guardarme uno para mañana. Eso sí lo puedo hacer. Yo no hice nada, ¿eh? Un Trevenant. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, yo toqué el cambio.
Pero yo toqué el cambio. Qué puto. Mirá, mirá ese Vigorot, la concha de Vigorot. ¿Qué tendrá? Terra Temblor está farmeando mucho, ¿eh? Yo sea, tendría que haber tenido un golpe de cuerpo al menos. Me lo quiere farmear. No. Me quiere farmear. Va a quedar muy poca vida. ¿Viene la mariposita a farmear? ¿Viene la mariposa a farmear? ¿Puede ser? Que tenía. Tiene un Trevenant. Ojo que puede ser el momento de la mariposa. Mariposa al momento. Voy a cubrir. Porque un golpe de cuerpo ya vimos que nos sacó un montón. Ay, tiró el otro. Vamos, vamos. Full confiado en la mariposa, chicos. Contra el Trevenant. Confiando en la mariposa. Y tenemos un cargado con. Con Lantern, ¿eh? 3, 4, 5, 6. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! No me hizo el cambio. Y se muere, ¿no? Chúpame los dos huevos. Nos vimos. Malísimo este set. 0, 0, 5. Espantoso. Puede pasar. Puede pasar, sí. Puede pasar. Espantoso 05, muchacho. Espantoso 05, salí de acá. Espantoso 05. Bueno, gente linda, hermosa, de mi corazón. Los quiero un montón. Muchísimas gracias a todos por el aguante. Real. Muchísimas gracias por el aguante. Muchísimas gracias a todos por las subs. Por estar acá. Por aguantarme todo este tiempo que no estuve. Y nada, muchachos, muchas gracias nuevamente por estar acá. Nos vemos en la próxima. Que descansen, los quiero mucho. Y chao, chis, cuídense.